amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Para conocer detalles de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, hoy nos acompaña la ingeniera Lourdes Figueroa. Ella es graduada de la UCSG, una carrera que tiene mucha relación con el comercio. Antes tenía otra denominación, pero ya para conocer acerca de ello, vamos a estar conversando con ella. Muchísimas gracias, ingeniera, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Gracias a ustedes, Paula, por la invitación. Perfecto, entonces, sabemos que la carrera en la actualidad se llama Comercio, pero antes tenía otro nombre, ingeniera. Es correcto, la carrera era de Ingeniería en Administración de Ventas. Uh-huh. Manejábamos igual un módulo de 4 años, de 2 semestres cada uno, y salíamos con el título de Ingenieros en Administración de Ventas. Sé que en la actualidad cambia y migra a Comercio, pero el efecto es el mismo. Es la parte comercial, es el trueque, es el negocio, es lo que mueve al mundo. Principalmente hablar un poquito acerca de qué se trata la carrera. ¿Usted siempre supo que quería dedicarse al área de empresarial? Realmente siempre me desempeñé en el área comercial. Ok. Pero nunca existió una carrera que se enfocara directamente a las materias que te pueden ayudar a desarrollar tus capacidades y habilidades en el tema de las ventas. Entonces esta fue una oportunidad muy grande que se abrió para muchas personas que siempre trabajábamos en relación de ventas. Anteriormente decían, contrátalo como vendedor. Okay. Y realmente el vendedor o el comercio es lo que mueve a las grandes potencias del mundo, ¿no? ¿De qué nos sirve tener empresas que fabriquen y produzcan si no tienes quien las venda, quien las comercialice y hagan que esto sea el motor que genere el movimiento de cualquier empresa? Vámonos al génesis de todo, y hay una época en la que los chicos pues tienen ciertas afinidades con ciertas materias, ciertas características especiales para dedicarse al mundo del comercio, de las empresas, de la administración, entre otras cosas, que le ofrece nuestra facultad, en realidad acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo saber que este mundo es en realidad al que yo podría dedicarme? ¿A qué tendría que gustarme a mí? Mira, realmente pienso que la pandemia generó muchos campos de emprendimiento, y cualquier persona que quiera dedicarse a un emprendimiento y que quiera promoverlo o venderlo, sea esto un servicio o un producto, la carrera de comercio le va a facilitar el tener el expertise y el conocimiento integral de cómo manejar un negocio. Quizás no todas las carreras te puedan decir desde la contratación del recurso humano hasta llegar a poder manejar el tema de la rentabilidad de tu negocio. Claro. Así que esta carrera te da la oportunidad de ir paso a paso, incluso teniendo conocimiento de marketing, de mercadotecnia, de manejo de tiempo y territorio, para que te permita manejar todo el concepto de la parte comercial. Hablemos un poquito también acerca de lo que se dedica usted, ingeniera. Me comentaba justo antes de comenzar el programa que ha pasado también por una transición de tener que estudiar y luego ya dedicarse finalmente a lo que usted mismo decidió escoger. Es correcto. Sabes que cuando comencé a estudiar la carrera trabajaba en relación de dependencia. Okay. Igual esto me abrió muchas puertas. Yo tuve la oportunidad de, dentro de una misma compañía y trabajando más de una década con ellos, de tener 7 puestos distintos. Okay. En ascenso. A medida que adquiría mayor conocimiento, pues mayores eran mis responsabilidades y capacidades para ascender o manejar personas, etcétera, siempre en el ámbito comercial. En la actualidad tengo mi propia empresa, está constituida ya desde hace algunos años atrás, incluso pues en conjunto con, en sociedad con un sobrino mío, pues hemos llegado a realizar importaciones desde China y poder ofrecer productos aquí en el país. Entonces esa es la ventaja, ¿no?, de haber estudiado una carrera que te permita llegar un poco más allá de la visión que tú tienes en cuanto a un negocio. Desde un inicio también preguntarle cómo fue primero esta experiencia de pasar a tener un trabajo en relación de dependencia y luego finalmente tener su propia empresa. Es lo que te menciono, el tema de la iniciativa, el que quiera ser emprendedor, el que quiera conseguir piedritas e incluirle colores para venderlo, la carrera te va a dar las herramientas para que tú puedas seguir el paso a paso del concepto en el que puedas manejar todo el negocio. Lo que quieran vender, un servicio, un producto, crear algo nuevo, implementar cualquier tipo de actividad que desarrolle un tema comercial, funciona perfectamente con este tipo de carrera.
Para ir también un poco ambientando a las personas que quieren conocer acerca de la carrera, muchas veces quieren saber si comercio es la carrera a la que se quieren dedicar, el comercio en sí, y un poquito basándonos en lo que usted se dedica, asumo yo que tiene muchísimas cosas a las que uno puede dedicarse al momento de escoger la carrera de comercio. Hablando de lo que usted hace, explicarle un poquito también a los chicos que están estudiando la carrera de comercio, ¿a qué se dedica? Ok, mira, la compañía es multiactividad y realmente puedes desde generar plazas de empleo. Nosotros tenemos el servicio de limpieza de empresas, casas, oficinas o lo que tú quieras, hasta un after party, ¿no? Necesitas limpiar, ahí tienes una empresa de servicios donde puedes generar plazas de empleo. Ahora, para poder hacer limpieza no solamente necesitas la mano de obra, necesitas productos. Entonces también hemos tenido la oportunidad de unirnos a gente emprendedora o que tiene compañías que elaboran este tipo de químicos que se requieren para desinfectar, para lavar, para limpiar y hacer un match y ofrecer el servicio completo, incluso en temas de insumos de higiene, ¿no? Todo lo que tú necesitas para lavarte las manos, secártelas, etc. Tenemos todo ese paquete de productos y como te mencioné hace un rato, estamos importando desde China guantes de nitrilo, que los tenemos a disposición de todos los que los requieran en diferentes tallas y en diferentes colores para quienes nos quieran contactar. Nos ubican en redes sociales como Ecolimpio con K y nuestra razón social es Robratza S.A. Perfecto, entonces con esa información nos vamos a una pequeña pausa, pero si usted, amiga televidente, quiere seguir conociendo más información, quédese en Agenda Universitaria que ya regresamos. CSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Recordar es volver a vivir la universidad y hablar un poquito también acerca de la vida universitaria es importante. Sé que parte de la vida universitaria muchas veces no lo entendemos cuando recién entramos, pero sí cuando salimos y es aquellos que hacen parte de la universidad y esta parte importante que es los docentes. ¿Recuerda algún docente con alguna clase de especial dentro de su corazón sobre sus clases acá en la universidad? Claro, mira, recordar a los docentes, hay partes importantes, muchos que te demostraban a través de su propio ejemplo el que ya estaban manejando sus propias empresas, otros que tenían puestos reconocidos en diferentes entidades, que por supuesto enriquecían el conocimiento a través de sus propias experiencias. Y creo yo que recordar es volver a vivir una parte súper grata, es haber tenido compañeros que se desenvuelven en el área comercial, en diferentes empresas, con las que luego a futuro puedes conversar con ellos, hacer coworking o intercambiar conocimientos de diferente tipo de servicios o planteamientos que te puedan ayudar a resolver todo este tema de alcanzar el tan anhelado presupuesto en la parte comercial o querer llegar a tus cifras. Entonces esa parte es importante, ¿no? No solamente el tema de poner el conocimiento en las manos de todos, sino la práctica que te demuestra que ese conocimiento aplicado en la vida real te da resultados.
Hablando de prácticas, dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, muy importante también la parte práctica. Dentro de su carrera universitaria, ¿tuvo la oportunidad de visitar alguna empresa, de conocer de cerca la vida profesional antes de graduarse? Dentro de la universidad tuvimos oportunidad de intercambiar conocimientos, como te dije, con personas que trabajaban en diferentes uh-huh. empresas. En efecto, sí, te sirven sus ejemplos, te sirven sus problemas muchas veces. Algo que rescato mucho y que recuerdo de la carrera y que me gustó es el hecho que partes del desarrollo del pensamiento crítico. Hay muchos análisis de casos que luego te enterabas que eran de la vida real y que te los podían analizar y que más de uno podía aportar con dos o tres soluciones o posibles soluciones para resolver los inconvenientes. Dentro de la vida universitaria, ¿qué es aquello que se aprende estando en la universidad que luego uno pone en práctica cuando ya está ejerciendo o cuando ya crea sus propios proyectos, al igual que usted? Rescato, hay un tema de trabajo en equipo okay. que nos permitió unirnos a los compañeros, a hacer diferentes prácticas que te permitían unirte y ayudar incluso a contribuir con la sociedad. Esa parte la rescato. Recuerdo también que dentro del proyecto de la universidad como tesis, tú tenías que tener un fin social y esa parte también es importante, ¿no? Llegar a la parte humana, a la parte ecológica y tratar de rescatar y salvar al mundo con todo tu conocimiento. Esta universidad definitivamente te abre muchas puertas y la carrera de comercio llega mucho más allá porque te ayuda a vender desde tu propia imagen hasta lo que tú quieras, hasta lo que la gente no piense, un tangible o un intangible, un servicio, una casa, un carro, un producto, lo que fuere, un servicio, lo tienes ahí. Ingeniera, ¿por qué en la actualidad tendríamos que seguir promoviendo que dentro de nuestros jóvenes, o bueno, dentro de que las personas que decidan una carrera universitaria, escojan la carrera de comercio como una de sus opciones? Porque el mundo se mueve a través del comercio. Desde nuestros inicios, tú mencionabas el génesis de las ventas y realmente desde nuestros antepasados existe el trueque. Y en la actualidad tú también puedes canjear algún producto a cambio de otro, pero de eso se mueve el mundo, las grandes potencias mundiales se mueven a través del comercio. De que nosotros podamos exportar nuestros productos o traer materia prima del exterior, convertirla, procesarla y ponerla a disposición del mundo entero. Podemos crecer como país si nos preparamos adecuadamente. Y podemos salir adelante. Preguntas importantes también que se hacen los chicos tal vez al querer escoger la carrera de comercio. Muchas veces es dentro de la facultad hay muchas opciones que están relacionadas con el comercio, con las empresas, con la administración. ¿Qué es aquello que tiene comercio que tal vez las diferencia de otras carreras que también tienen relación con el área empresarial? Bueno, definitivamente todas las carreras son importantes. Uh-huh. Por ejemplo, la parte de comercio se potencializa mucho con el tema de marketing. Okay. Entonces, si tú unes comercio con marketing, pues juntos hacen una estrategia explosiva, impresionante, para posicionar una marca y dejar un producto visible al mundo entero. Entonces, todo esto se fusiona a la parte administrativa, por supuesto. Si tú quieres arrancar con un emprendimiento que luego va a ir creciendo a pasos agigantados, vas a necesitar de la gente que te preste el servicio en la parte contable, en la parte de administración, en la parte de marketing, pero todo va enfocado a eso, ¿no? A que necesitas mover algo, ofrecer un producto o un servicio para que requieras de las demás áreas que te apoyen en este crecimiento. También hablábamos acerca de una maestría que usted tomó. No sé hace cuánto, creo que eso no le pregunté, ingeniera. Estoy terminando una maestría en tecnología e innovación educativa. Yo creo que parte del legado que puede dejar un ser humano en el mundo es el conocimiento y el saber. Y si uno tiene la oportunidad de formar parte de un proceso de conocimiento, formación en un ser humano, creo yo que dejarías tu granito de arena sobre la tierra. Entonces sí, he terminado esta maestría y espero pues tener la oportunidad en algún momento de poder transmitir mi conocimiento y además aprender de los demás dentro de las paredes de esta universidad. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más en Agenda Universitaria.
regresamos con más de su informativo Agenda Universitaria y nos quedamos en un tema que me pareció bastante interesante, ingeniera, y es acerca de esta maestría que usted nos comenta que ya la está culminando y justamente dentro de la rama del comercio y dentro de toda la especialidad que uno puede agarrar experiencia en lo que hace, usted decide la docencia, el ser catedrático. Cuénteme más detalles acerca de esta maestría que optó. Como te mencionaba hace un momento, tuve grandes maestros en la universidad y realmente ellos pudieron transmitir su conocimiento, su experiencia a nosotros. Y eso cala en uno. Yo tengo muchos años de experiencia en el ámbito comercial y me gustaría, como te mencioné también, dejar un legado y poder transmitir lo que sé o poder adquirir mayor conocimiento para enseñarles a los demás de que toda propuesta que tú te pongas o que tengas en mente puedes llegar a lograrlo. Y esto es a través de la preparación y el esfuerzo. Es por eso que decidí estudiar la maestría con la intención de poder compartir lo que sé, de aprender mucho más, porque la maestría me enseñó a manejar muchas herramientas tecnológicas que se dieron ahora en pandemia, que claro, fue un boom, y que no solamente puedes instruirte o prepararte de manera presencial, sino también de manera virtual. Entonces creería yo que esa es una oportunidad que hay que explotar y me gustaría en algún momento coincidir con muchas personas acá que tienen esa misma ilusión de crecer, de tener su propio negocio dentro de esta misma universidad y poder transmitirles lo que sé y aprender de ellos para que juntos podamos pues explotar este mundo maravilloso que es el tema del comercio. Usted cuenta con la experiencia también dentro de los años de carrera que ha formado y ahora con esa maestría que es justamente relacionada con la docencia. ¿Por qué también optar por la docencia, así como usted lo menciona, dentro de la carrera que uno forme o teniendo la experiencia que uno tenga? Porque la vida te enseña a poner en práctica muchas herramientas que desarrollan habilidades y capacidades para cerrar grandes negocios o para poder tener los productos que tú requieres o poder satisfacer alguna necesidad que tenga un cliente. ¿Por qué no enseñársela a los demás? Entonces, es ahí la oportunidad que se da en el tema de docencia de poder transmitirles al resto todo este tipo de conocimiento, de bagaje que uno va adquiriendo a través del tiempo y dejarlo ahí como un legado, ya te digo, como una oportunidad de crecimiento para cualquiera que quiera emprender cualquier negocio o la visión incluso de llegar a manejar una gerencia comercial en una compañía o por qué no soñar más en grande, tener tu propio negocio. En la actualidad muchos compañeros que se incorporaron conmigo aquí en la universidad tienen sus propias empresas. Eso es grato, eso es maravilloso, esa es la satisfacción que se lleva cada uno de que todo el esfuerzo que hizo para prepararse dentro de esta universidad esté dando sus frutos. Dentro también de lo que es la docencia, ¿qué es lo que tiene que tener aquello esencial que tiene que tener un formador de nuevos profesionales dentro de las ramas del comercio? La pasión por aprender y la pasión por enseñar. Yo creo que cuando a ti te gusta algo y te apasiona, no es un trabajo, es una diversión. Disfrutas haciéndolo, disfrutas transmitiéndolo y haciendo sentir a los demás que son capaces de muchas cosas, que quizás no se sienten seguros, pero que solamente con dar el primer paso ya es un gran comienzo. En la actualidad, ¿qué es aquello que se tiene que tener en cuenta a la hora de uno visualizarse en el área del comercio dentro de nuestro país, ingeniera? Dentro de nuestro país, visualizarnos, bueno, como una oportunidad de crecimiento. Somos un país muy rico en muchas cosas y que podemos explotarlas. Yo siempre digo que los ecuatorianos tenemos mucha creatividad y también somos resilientes a cualquier adversidad que se presente. Aquí hay muchas personas que han arrancado con un emprendimiento y que ahora, pues, poco a poco ustedes van viendo el crecimiento. Mira, me voy a lo más simple. Mucha gente dice negocios de comida. Pues por aquí recuerdo hace muchos años atrás caminando por los pasillos una venta de empanadas y ahora tienen varias sucursales. Entonces hay oportunidad de ese tipo, de lo que tú te propongas, de lo que tú quieras a nivel comercial, incluso desde vender tu imagen o un servicio, requiere de conocimiento y preparación.
Justamente me quedo con esto último que dice, y es que a veces existen emprendimientos, existen buenas ideas, pero no existe como este lineamiento, esta guía para llegar a, finalmente a tener tal vez buenos resultados. ¿Cuál es la importancia para usted de estudiar este tipo de cosas dentro de una universidad? Enriquecer tu conocimiento. Y a través de estudiar la carrera o las diferentes materias, te van a dar un sinnúmero de procesos, de habilidades y de cómo manejar cadenas de distribución, de personal, de administrar tiempo, territorio, tantas cosas que a veces uno no las explota por no saberlas. Pero que si deciden estudiarlas y aprenderlas, seguramente tendrán el conocimiento integral de cómo hacer el movimiento de tu negocio. Sé que dentro del comercio también hay cosas buenas, pero hay cosas que tal vez a veces no salen como uno las planea, y muchas veces cuando uno es joven o recién termina la carrera y no le salen las cosas como las planeó, tiende a creer que todo me va a salir mal a lo largo de mi vida profesional. ¿A usted le pasó? ¿Y qué podría decirle tal vez a esas personas que lo están viviendo? Bueno, el que persevera alcanza, ya te digo. La empresa es multiactividad. Tú arrancas con un servicio de limpieza, luego necesitas los implementos y luego decides traer guantes desde la China. Entonces, siempre va a haber una necesidad y alguien que tenga que ofrecer algún producto o servicio. Yo creo que si alguna vez existe un resbalón, que te caigas, pero que te vuelvas a levantar. Pero con la seguridad de que aprendiendo o analizando dónde fue que cometiste el error, reacciones a tiempo y digas, ¿qué necesito hacer? Entonces, por eso tienes que ver diferentes materias que te van a ayudar a identificar qué estuvo mal. Una mala distribución de tiempo, estuvo mal el manejo de la rentabilidad, contrataste demasiado personal, tus gastos están más inflados. Manejo integral, desde la contratación del personal, como te decía, hasta llegar a ser el top en ventas. ¿Qué cree usted que le dejó la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil dentro de su vida personal y también profesional para luego poder explayarse en el mundo profesional? Primero, mi pasión por las ventas, pues lo ratifiqué estudiando la carrera. Me dio un título que me abrió muchas puertas. Me dio el conocimiento suficiente para arriesgarme a poner un propio negocio, una propia empresa. Y finalmente, pues me dejó la semilla de poder querer transmitir a los demás toda la experiencia y el aprendizaje que obtuve. Realmente es eso. Es mi pasión por las ventas, es mi pasión por la docencia y me quedo con eso, y yo amo la Universidad Católica, tengo que decirlo. Y antes de finalizar entonces, pero ya nos queda claro, ¿usted recomendaría estudiar la carrera de comercio acá en su alma mater? Por supuesto, lo recomiendo 100% y lo pueden ver reflejados, que en su entorno seguramente existirá alguien que sea un ingeniero en administración de ventas o en la actualidad un licenciado en comercio, que va a poderles demostrar con su sola presencia el resultado del haber estudiado la carrera. Así que todos sean bienvenidos a invertir en el saber y en la preparación para poder triunfar en la vida. Muchísimas gracias, ingeniera, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un total gusto poder conversar con usted. Gracias a ustedes, Paula. Y con eso, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn. Continúe en la señal de su canal universitario.